Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo hacer un enlace armónico. Yo soy Alan Ramírez y vamos a comenzar. Para nuestro ejemplo vamos a usar la tonalidad de Do mayor, bendito Do mayor. Y vamos a enlazar el acorde de primer grado con el acorde de quinto grado, es decir, tónica dominante. Siguiendo las reglas de la armonía tradicional a cuatro partes, tenemos la fundamental duplicada y el acorde está dispuesto para el coro vocal, soprano, alto, tenor y bajo. Aquí tenemos dispuesto ya el acorde en estado fundamental, con posición melódica de fundamental y en disposición abierta. Ahora bien, estos son los tres pasos. El bajo se mueve por intervalo melódico de cuarta o quinta, de la fundamental del primer acorde a la fundamental del siguiente. Una voz hace nota común. Dos voces se mueven por grado conjunto y movimiento paralelo. Este enlace siempre va a funcionar en cualquier posición melódica, ya sea de fundamental, tercera o quinta. Y en cualquier disposición, ya sea abierta o cerrada. Siempre que el estado de los acordes sea en fundamental. Aquí te voy a dejar un link con los ejercicios en PDF. Para acordes en inversión se usa una técnica distinta. Asimismo, funciona para todos aquellos cuyas fundamentales se relacionan por intervalo de cuarta o quinta. Es decir, do, fa, fa, si, si, mi, mi, la, re, sol, sol, do. Círculo de quintas, vaya. En otro video te enseñaré cómo enlazar acordes en inversión, así como otros trucos y enlaces. Ya lo sabes, suscríbete para seguir aprendiendo y si quieres interactuar, búscame en TikTok y etiquétame. En la descripción te dejo los links de todas mis redes sociales. Yo soy Adán Ramírez y nos vemos en el siguiente. Bye.